neydi lan? Gördün mü? Hop. No puede haber mierda. Mierda. Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Noticias de este día ya primero de marzo. Diferentes situaciones se están dando en el planeta. La NASA está perpleja con lo que ha visto, no te pierdas esta información. También inundaciones en Argentina, Marruecos, caída de un misterioso objeto en Venezuela, no saben lo que es. Hay dudas de que si fue un meteorito u otro objeto. Meteorito que también cae en Turquía. Así que atención con las noticias de este día que te vamos a entregar. Recuerda que puedes seguirnos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas. También puedes seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, Twitter. Búscanos allí en Instagram como arroba klvideos-bajo. Te invitamos también para que participes y te hagas miembro de nuestro canal. Vamos con la información que tenemos para todos ustedes. Un gran temporal en Argentina, sector de Córdoba. Calles totalmente inundadas. Este temporal ha afectado a la provincia de lo que es el Monte Maíz y Colonia Bismarck. Así se vio la nube gigantesca que dejó bastantes destrozos en varias localidades. Lluvia, granizo, fuertes vientos han afectado todo este sector. Hay una docena de personas evacuadas del lugar. La tormenta fue feroz. Ahí aparece ya registrado en los medios de comunicación a través de Twitter, como ustedes observan en pantalla. Esta tormenta que se desató durante la tarde y noche del día de ayer en el sector sudeste de Córdoba, provocando destrozos, cortes de energía eléctrica, caída de árboles, daños en viviendas, es lo que ha provocado toda esta fuerte tormenta. Además de calles anegadas, varios accidentes en las rutas, producto de todo esto. Los fuertes vientos provocaron la voladura de techos, dejando bastante daños estructurales en las viviendas. Este fenómeno climático ha dejado varios árboles, postes de tendido eléctrico caídos y viviendas anegadas, como les comentábamos. Según las autoridades, están haciendo todo lo posible por ayudar a los damnificados, producto de estos fuertes vientos y este temporal. Las zonas más afectadas son el sector de Monte Maíz, donde quedaron muchos daños en el mobiliario urbano. Afectación de viviendas, caída de árboles, postes de tendido eléctrico también caídos. La tormenta comenzó el día domingo a eso de las 20 horas. Cayeron granizos en el sector. Las autoridades ya se encuentran trabajando en la zona para ayudar a la gente. Ahí tenemos entonces las imágenes que han ido dejando a través de las redes sociales. Acá comentan en este tweet: árboles caídos, casas afectadas y evacuados. Fíjense ustedes cómo están los vehículos con daños, producto de la voladura de techos, bastantes granizos que cayeron en el sector. Además, acá tenemos una imagen más ampliada de los granizos en el sector. Acá tenemos la caída de árboles, temporal en pleno verano. Acá tenemos imágenes de las viviendas dañadas, como ustedes observan ahí, la techumbre sufrió bastante. Un temporal bastante fuerte. Hay algún video por ahí que está circulando, como cayeron algunos pedazos de techos en la zona. Fuerte temporal provocó destrozos y evacuados. Acá aparecen las imágenes de los árboles caídos, las zonas anegadas durante la noche. Una tormenta estacionaria ha causado inundaciones en Tetuán, Marruecos. Acá estamos revisando las imágenes a través de las redes sociales, que dejan bastante claro el peligro que ocasionó esto para las personas, llevándose vehículos, inundando las calles. Las imágenes son bastante claras. Imágenes que se repiten con varias inundaciones a lo largo de nuestro planeta. Durante este día primero de marzo se da toda esta situación que ustedes están viendo allí en pantalla. Fuerte lluvia debido a una tormenta estacionaria que está afectando a la región y que ha causado todas estas inundaciones. Tormenta que ha sido estática y ha permanecido en el lugar durante horas. El lodo, la lluvia, el agua está causando muchos daños en el lugar, arrastrando los vehículos, como ustedes están viendo. Imágenes que son realmente terribles y las personas están pasando por una situación bastante crítica en el sector.
otras imágenes que han compartido donde los vehículos van siendo arrastrados. Es realmente impresionante lo que se está viviendo en Marruecos. Noticia que aún está en desarrollo ya que está ocurriendo durante este día lunes. La NASA queda perpleja con lo que está viendo a través de sus satélites en Rusia. Los investigadores de la NASA miran con asombro un impresionante paisaje ondulado que fue captado por los satélites sobre una zona en Siberia, Rusia. Las imágenes fueron publicadas esta semana en la página web de la Agencia Espacial Estadounidense y fueron tomadas durante varios años por el satélite Landsat 8 en una zona cercana al río Marka. Las fotografías fueron tomadas en diferentes estaciones del año y si bien el efecto ondulado sobre el terreno es más visible en invierno, cuando la nieve hace que el patrón de estas líneas se vea aún más marcado. Según ha explicado la NASA, existen varias causas que podrían formar este curioso patrón y las respuestas varían según la temporada y según la experiencia de los investigadores. Una de las posibles explicaciones a esta formación reside en el suelo helado de la región de Siberia. Esta zona pasa aproximadamente el 90% del año cubierta por el permafrost, aunque este se descongela por breves intervalos de tiempo durante el año. Se sabe que los ciclos de congelación y descongelación del permafrost crean patrones de polígonos circulares y franjas en la superficie. Si este fuera el caso, las líneas podrían ser círculos alargados estirados en las laderas por tales ciclos del deshielo, sugieren los investigadores. Sin embargo, apuntan a que este tipo de franjas surgen a una escala mucho menor en base a lo que han demostrado diversos estudios. Otra explicación a este fenómeno es la erosión. Thomas Crawford, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, es partidario de esta teoría y sostiene que las líneas se asemejan a un patrón en rocas sedimentarias, como si se tratase de una tarta con diferentes capas. Según Crawford, estos patrones ocurren cuando la nieve se derrite o la lluvia cae cuesta abajo, astillando y descargando pedazos de roca sedimentaria en montones. Este proceso puede revelar placas de sedimentos que parecen rebanadas de una torta con capas, con las franjas más oscuras que representarían las áreas más empinadas y las franjas más claras que significan las zonas más llanas. Crawford agregó que este tipo de estratificación sedimentaria destacaría más en invierno, cuando la nieve blanca descansa sobre las áreas más planas, haciéndolas parecer aún más claras, tal y como se ven en las imágenes satelitales. Según la NASA, esta explicación sería la que mejor encajaría con las imágenes, si bien han asegurado que deberán estudiar más de cerca esta zona de Siberia para poder arrojar más luz sobre todo esto. Todo esto es un gran misterio de lo que ocurre. Para muchas personas podrían tratarse de una construcción, de algún laberinto que lleve a alguna zona secreta. Es algo que se está revisando, se desconoce, no hay explicación de lo que está ocurriendo en estas áreas. Como ustedes ven, tiene un patrón como si fuese una carretera, algo creado. Sin embargo, la NASA dice no saber de qué trata esto. Pero ya empiezan las teorías de que podría tratarse de algo mucho más allá. Así que es importante también que tú nos dejes tu opinión respecto a este interesante tema y esta extraña formación en Rusia. Continúa la caída de objetos, tanto en Turquía como en Venezuela. El día de ayer, día domingo, se vio un objeto surcar los cielos de Venezuela. Muchos se preguntaban de qué trataba, ya que varias personas del lugar dicen haber sentido un impacto en el sector. Varios se preguntaban si era un ovni o un meteorito, ya que el suelo cimbró, como dijeron varios testigos. A través de las redes sociales, varias personas comunicarían acerca de este meteorito registrado en el sector de Anzoátegui. Además, lo reportaron también en Cuba, Tigre, Anaco, entre otras zonas. Ocurrió esto a las 23:40 horas aproximadamente, el cielo se iluminó totalmente por unos segundos. Luego los testigos asegurarían que 3 minutos después
sintieron un golpe en la Tierra y esta se había sacudido. Como vemos en este video, se ilumina el cielo repentinamente. Mientras ellos estaban cantando, estas personas, se iluminó el cielo totalmente y fue el registro que han realizado en Venezuela respecto a este objeto que surcó los cielos y fue visto por varios testigos. Si no fue un meteorito, ¿qué es lo que se vio en el cielo de Anzoátegui? Es lo que se preguntan varios medios, como ustedes ven acá. La gente tiene dudas, no sabe muy bien qué es lo que fue. Estos meteoritos coinciden con el paso de 5 asteroides que tendrían que surcar los cielos cercano a la Tierra. Podría haber sido uno de ellos, según algunos otros medios. Sin embargo, hasta el momento no hay una versión oficial de qué puede haber sido el objeto que se observó en Venezuela. Hay muchas dudas respecto a lo que ocurrió en el sector. Acá tenemos algunos registros hechos por la cámara de seguridad. Hay bastantes dudas de qué puede haber sido este objeto. Como le hemos contado en varios programas, el cielo está siendo visitado por varios objetos muy luminosos que están surcando en diferentes países. Se han visto en España constantemente varios de ellos, también en Reino Unido, uno que se vio en Turquía un día atrás, el día 27, también registraron la caída de un objeto en Turquía. Por lo tanto, cada día estamos observando más de estos objetos. Fuerte sonido en el aire con destellos azules que hizo vibrar los techos y ventanas de las casas hace momentos, comentan en algunos medios. También, como les comentaba, Turquía fue visitado por un objeto el día 27. Ahí lo tenemos registrado. Pudieron sacar las fotografías. También se puede observar en este video el objeto caer. En ese sector pueden observar entonces el objeto luminoso. Esto en Turquía. Como les decía, muchos lugares están siendo visitados por este tipo de objetos y cada día se ven caer más de ellos. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este día. Recuerda compartir la información, dale like al video, suscríbete al canal con campanita. Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas. Te invito a mi canal de música, KL Music. Desde ya un abrazo tremendo para todos ustedes y nos vemos con más información. Hasta pronto.